Aquí tenemos el sembrío de avena, usando abonos orgánicos, son totalmente orgánicos. Las siguientes son quinoas. Me rinde, en parte no me rinde. Ahí el resultado. Pues. Ah, listo. Comunidad Huaita, que pertenece a la provincia de Lampa. Tenemos toda la producción orgánica de quinoa, cañihua, cebada y toda la variedad de granos andinos, netamente orgánicos. En mi distrito de Araco, yo soy productora, o sea, cultivo la quinoa. Esta quinoa es la quinoa pasancaya, que crece crece en la sierra naturalmente. En mi distrito lo sembramos y crece natural, no echamos abonos químicos. Esto crece con el guano de la vaca, de la oveja, con eso abonamos la tierra. Ah, ok. Ya. Y este es el coito, que es una quinoa que es fuerte para el hada y tiene bastantes nutrientes. También lo hacemos de forma natural. El coito lo usamos más, es un alimento que antes comían nuestros padres y que era nutritivo, o sea, este tiene bastantes nutrientes y aparte es mejor, porque más antes nuestros tatarabuelos vivían más edad y hasta ahora siguen viviendo mejor porque comían esa quinoa. En cambio, tiene más nutrientes que la quinoa blanca. Estas dos. Okay. Y tienen omega 3 aparte. Okay. Ajá. Y o sea, son muy buenos para la anemia. Son buenos para la anemia. A Corilazo, la empresa que nos ayuda a promover nuestro producto en el mercado nacional e internacional. Gracias, Corilazo. Gracias, Corilazo, por promover mi producto de granos andinos.